¿Con qué senador tuvo el placer de hablar? No, estamos conversando en una conversación privada de organización, de control, de pensamiento y de manejo del evento. ¿Realmente se espera que para hoy se pueda hablar del tema en la Cámara Nacional? Bueno, de acuerdo al reglamento interior, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores y la Constitución de la República, con un proyecto enviado de una Cámara a otra, le corresponde conocer el que recibió también de la Cámara. Si me acercan al tema y no se apruebe, ¿qué será el segundo paso? ¿Qué se va a hacer? Sería el temporal de hacer el crítico de tratamiento antes de tener un resultado de batería. Pero no ventilar, no precipitar, no tirarse el vacío, solo todavía no se ha conocido. Gracias, señor diputado. Ok, Botellos, tú solo quieres que sea incluido en la agenda en el día de hoy. Que se apruebe el día de hoy. Que se apruebe el día de hoy. Okay. Que se incluya, no, que se apruebe el día de hoy. Correcto, pues. Pero no queremos. Porque van a aprobar 45 días. ¿Cómo te van a mandar para la casa 45 días? Sin pase, sin patín, sin trabajo y con toda la duda encima. Pero Botello, se entiende que es inconstitucional que aprueben 45 días porque ellos nada más llegan hasta el 15 a las 12 de la noche. No, entonces. No es inconstitucional porque la ley. Existe lo que se llama la continuidad del Estado. Okay. Y una decisión del Congreso es una decisión que solamente puede ser revocada con otra decisión del Congreso. Si el Congreso quiere, cuando entren a voto, dice los senadores y diputados, sencillamente pueden levantar el Estado de Emergencia. Lo pueden levantar perfectamente, pueden decir, hoy estamos sometiendo una resolución que levanta el Estado de Emergencia. Y ese Congreso lo aprueba, sencillamente. Pero no va a ser así. ¿Sabe por qué no va a ser así? Porque el PRM fue quien pidió el estado de emergencia. El PRM que me atacó a mí, que acabó conmigo por 17 días, fue el único partido que se paró en el hemiciclo a pedir 45 días de estado de emergencia. No fue Pedro Botello ni el PRM que lo pidió. Fue el PRM. Ahora lo quiere. Pidió 45 días. Por eso es que una cosa con guitarra. Y otra cosa con violín. Yo pacté el 30%. Ellos no pactaron nada. Si ellos son otros, dicen 45 días para en el Senado aprueben el 30%. El PRM no pactó nada. Y yo me da mucha pena de mucha gente aquí que creen en el PRM y que votaron por ellos cuando ellos no hacen nada por el pueblo. Ni van a hacer nada por el pueblo. Y están en contra del proyecto. Después de hoy se pone más crítica la cosa si no se aprueba. Porque el PRM, cuando va a entrar, es como el diablo a la cruz. Pero nosotros esperamos que sea aprobado en el día de hoy. Gracias, Botello, gracias. Bueno, ya escucharon ustedes las palabras de Pedro Botello. Se espera que en el día de hoy sea aprobado el 30% para que las personas no se vayan a sus hogares sin nada en los bolsillos. Esta es la parte trasera del Senado de la República. Estamos justamente por donde deben entrar todos los senadores. Nosotros vamos a estar arriba en la sesión en el día de hoy y le dejaremos saber todas las incidencias. Bien, a ver si nos dejan entrar a nosotros por acá.